Enhorabuena. Vamos a conocer más de este tema junto a la licenciada Corina Montilla. Ella es especialista en psicología clínica en la clínica Follarini precisamente. Y vamos a hablar de qué se trata y qué viene a ser el estrés en nuestra vida. Licenciada, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el estrés es una respuesta natural que todas las personas tenemos ante situaciones que pueden ser amenazantes o que podamos percibir. Todos los seres humanos las necesitamos en una medida para motivarnos, para superarnos. Sin embargo, el problema es cuando el estrés se vuelve mayor, ¿no? ¿Cuál es el impacto del estrés en nuestro cuerpo? Porque usted nos dice, sí, deberíamos tener estrés en cierta medida. ¿Por qué? Porque de repente esto nos presiona un poquito para superarnos de repente, para cumplir ciertas metas, ciertos logros, pero en exceso, ¿qué impacto llega a tener en nuestro cuerpo? Bueno, cuando el estrés está en grandes cantidades durante mucho tiempo, producimos en nuestro organismo una hormona que se llama el cortisol, que en altas cantidades afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, eso hace que nuestras defensas bajen y que tengamos mayor predisposición a enfermarnos. ¿Cuáles son los principales síntomas de que yo estoy teniendo un estrés, por ejemplo, ya muy intenso, muy agudo, por mucho tiempo? ¿Qué sensaciones puedo tener? De repente estoy irritable, de repente estoy... Bueno, obviamente decimos estoy estresado, pero ¿cómo me doy cuenta de que tengo este nivel de estrés? Bueno, cada persona tiene diferentes maneras de manifestar el estrés, ¿no? Hay en tres esferas fundamentales. Puede ser a nivel conductual, con conductas más irritables, más intolerantes, menos paciente también. También tenemos síntomas que tienen que ver a nivel psíquico, ¿no? Que es la depresión, que es la ansiedad, que hay ideas suicidas muchas veces, hay mucha angustia, ¿no? Insomnio, ¿no? Y también, bueno, afecciones a nivel físico, ¿no? Lo que tiene que ver con dolores musculares, cefalea, a veces tenemos migrañas, gastritis, síntomas que van a nuestro cuerpo y nos afectan directamente a nuestros órganos. En la parte de la ansiedad, licenciada, ¿podríamos ahí integrar un poco a las personas que comen demasiado, que suben de peso cuando están estresados? Definitivamente uno de los síntomas asociados al estrés es la ansiedad y muchas personas utilizan la alimentación como un medio para tratar de saciar esta ansiedad, ¿no? ¿De qué manera influye lo que pensamos nosotros a nivel del estrés? Bueno, esto está muy vinculado a las ideas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Las creencias. Si a nosotros tenemos un suceso negativo que nos pasa, muchas veces la interpretación que hacemos de ese suceso negativo es lo que nos genera estrés. Si tenemos alguna actividad y se suspende por lluvias, por ejemplo, podemos decir, bueno, ni modo, por suerte el clima nos avisó y no tuvimos la actividad y nos quedamos tranquilos. Pero muchas veces nuestra interpretación decimos, pucha, el clima me jugó una mala pasada. Vemos la parte negativa. Vemos la parte negativa. Y eso nos estresa. Y eso nos estresa y generalmente lo que nos genera son frustraciones, sentimientos negativos que nos estresan e influyen de manera negativa. ¿Qué pasa con el entorno, licenciada? Porque muchas veces decimos, bueno, estamos en una generación bastante acelerada, que queremos todo rápido, que queremos sentirnos eficientes, que queremos sentir que sabemos que podemos hacer muchas cosas a la vez. ¿La sociedad nos presiona para poder, o promueve, mejor dicho, el estrés en las personas? No. Yo creo que en todas las etapas de la historia ha habido estrés, ¿no? Sin embargo, estamos en la actualidad en una etapa muy competitiva, donde los estilos de crianza con los hijos, por ejemplo, han hecho que estemos criando niños que sean más impacientes, menos tolerantes y que quieran las cosas más rápido. Entonces, hay una sobreexigencia, ¿no? Y esa sobreexigencia es lo que genera altos niveles de estrés. ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir un poco menos estresados, para vivir con lo correcto, por así decirlo, de nivel de estrés? La clave está en mantener una estabilidad. El desafío diario es el equilibrio y tiene que ver con el día a día, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ser espontáneos en el día a día, romper la rutina, tratar de tener actividades que sean físicas por lo menos unas 3 veces a la semana, tratar de comer saludable, salir, desconectarnos de la parte laboral. Hacer actividades que tengan que ver con bienestar, con intereses que nos gustan, ¿no? Salir con los amigos, con la familia. Además de que me parece que a veces nos presionamos y nos exigimos tanto a nosotros mismos, ¿sí? Que nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta pedir un consejo, nos cuesta decirle, dame una mano en mi trabajo, en esto que necesito, y eso te causa más estrés. Sí, otro de los puntos fundamentales es que muchas veces las personas no sabemos decir no, ¿no? Entonces creemos, tenemos la idea en la cabeza de que podemos con todo, de que tenemos que ser madres al 100%, esposas al 100%, trabajadoras al 100%, y es muy complicado.
lograr al 100% en todas las áreas, ¿no? Darnos un descanso, un respiro, el poder también pedir ayuda, y es lo que decía, sobre todo cuando uno es mamá, tal vez primeriza, que querés atender la casa, querés atender al esposo, querés atender al bebé, entonces realmente te satura y te genera un estrés. Una vez más, algún consejo para que la gente pueda tomar en cuenta, cuidar la alimentación, de repente tomarse un tecito, cálmese y no viva estresado. Yo creo que hay que enseñarle a las personas en la actualidad el tema del ocio. Cuando uno plantea en el consultorio a los pacientes, bueno, necesito que tengan el día un momento de ocio. ¿Qué quiere decir el ocio? Le dicen. El ocio significa sentarse en el sillón de la casa, en la cama, sin hacer nada, sin pensar nada, tratar de desconectarse, ¿no? Y sobre todo el tema de las expectativas, no sobreexigirnos ni esperar de todos siempre lo mejor, ¿no? Porque la realidad es que no todos son iguales a uno, ¿no? Y nadie va al mismo ritmo de uno, ¿no? Debemos entonces, estar preparados entonces para todo tipo de respuestas. Así es, y debemos bajar la velocidad diariamente, ¿no? Organizarnos de una manera de que en lugar de hacer 10 cosas podamos hacer 6 cosas, pero bien hechas, sin necesidad de sobreexigir a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Enhorabuena. 45.